Bueno, buenos días, compañeros. Pues vamos a retomar desde donde nos quedamos ayer. Estábamos viendo lo del carcinoma espinocelular. Y bueno, Sí. les había comentado que aquí el diagnóstico va a ser clínico y pues la dermatoscopía nos va a permitir identificar si se trata de un carcinoma in situ o ya de uno de tipo invasor. Pero la biopsia va a ser definitiva y esta puede ser escisional, en sacabocados o translesional. Y también aquí es importante la exploración física de ganglios linfáticos para ver si ya existe invasión y para evaluar metástasis también a ganglios linfáticos, pues se puede solicitar un TAC de tórax. La siguiente, por favor. Y bueno, les coloqué aquí la imagen de la clasificación según el sistema TNM, que pues ya sabemos que mide el tamaño de la neoplasia, la presencia de ganglios regionales y también la metástasis para que lo chequen después con calma en sus casas. La siguiente, por favor. Bien, es importante mencionar que el carcinoma epidermoide va a tener un grado de malignidad intermedio entre el basocelular y el melanoma. Va a crecer con mayor rapidez y es más invasivo que el vasocelular. Y pues a diferencia de este último, este va a ser más factible que genere metástasis, principalmente a ganglios regionales. Este riesgo de metástasis va a estar relacionado con una serie de factores, como lo es el tamaño y el grado de invasión, también el tipo clínico del tumor, su localización y características histológicas. La siguiente, por favor. Sobre el tratamiento, este puede ser quirúrgico en la mayoría de los pacientes, pero pues la terapéutica va a depender de tanto del tamaño como de su localización del tumor, de la evolución, si ya existió un tratamiento previo, la edad del paciente, la importancia estética, también su estado general y la capacidad económica del paciente, así como también como de la experiencia del cirujano. El mejor tratamiento va a ser la extirpación quirúrgica. En tumores in situ se van a incluir márgenes de 5 milímetros y ya si se trata de un tumor invasor, pues va a ser de 1 centímetro. También aquí podemos emplear la intervención quirúrgica de MOS y este va a ser el mejor tratamiento para aquellos tumores que son de alto riesgo. Y aquí se reporta una recurrencia del 3%. Las indicaciones para realizar esta cirugía van a ser aquellos tumores que son infiltrantes, recurrentes, con márgenes clínicos mal definidos y con localización en topografía de riesgo, ¿no? Que pues es labio, oreja, el lecho ungueal, la punta de la nariz, los párpados y también los genitales. La radioterapia se va a indicar en pacientes que son malos candidatos para cirugía y también en aquellos pacientes ancianos que no desean operarse. En el caso de carcinoma espinocelular in situ va a poder tratarse mediante electrodesecación o curetaje, también una radioterapia superficial, láser de CO2, terapia fotodinámica y también terapia tópica con 5-fluorouracilo o imiquimod, o también podemos emplear criocirugía. Y pues esta última solo se practica si se cuenta con un especialista con experiencia. Y en caso de enfermedad avanzada, vamos a utilizar la quimioterapia adyuvante. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les dejo un cuadrito acerca de las diferencias entre el carcinoma basocelular y el epidermoide. Y bueno, a destacar es que pues el epidermoide es menos frecuente. El más frecuente va a ser el basocelular, en un 70%, ¿no? A comparación de un 14%. Y el basocelular es más frecuente en mujeres, mientras que el epidermoide en hombres. Conforme a la edad, pues no hay mucha diferencia, sí, también se incrementa el riesgo entre más edad se tenga. Y la topografía del basocelular es centrofacial, mientras que el epidermoide va a estar afectando más labio inferior, genitales y extremidades. Y en el epidermoide les comentaba que es más frecuente encontrar metástasis. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a pasar al último tipo de cáncer, que es el melanoma, y se trata de una neoplasia de las células productoras del pigmento cutáneo, es decir, los melanocitos.
Aquí la distribución y el incremento mundial no va a ser uniforme. En Australia y Nueva Zelanda van a ser los países con la incidencia más alta. En los países latinoamericanos se reporta una incidencia baja. Esta es de 4.5 por 1.000 habitantes. En México va a estar ocupando el tercer lugar entre los cánceres de piel con un 14.1% y afecta a todas las razas, pero va a ser más común en caucásicos que en sujetos de raza negra, orientales o aquellas personas originarias de la India. También va a afectar a ambos sexos, pero va a ser más frecuente en mujeres y se registra de los 20 a 60 años de edad, con predominio entre los 30 y 40 años y también entre los 60 y 70 años. Es excepcional que se presente en niños y en cuanto a la topografía, en el varón se va a ubicar de forma frecuente en el tronco y en la mujer en las extremidades. Aquí, pues, este es un cáncer de evolución rápida y progresiva y va a tener gran tendencia a la metástasis, tanto linfática hacia los ganglios o tejidos vecinos, como también por vía hematógena hacia vísceras. Y aquí se va a afectar principalmente pulmones e hígado. La siguiente, por favor. Los factores de riesgo para presentar melanoma, pues, son los antecedentes personales de cáncer de piel que fue de tipo no melanoma. También tener un síndrome del nevo displásico familiar o geroderma pigmentoso. De manera característica, también ha mostrado relación con la exposición frecuente a la luz solar. También va a estar vinculada con la exposición a luz artificial y a las camas de bronceado. También la piel blanca, les había comentado, fototipos 1 y 2 de Fitzpatrick, que pues también va a haber ojos azules o verdes y pelo rubio o rojo, pero pues principal es la piel blanca, ¿no? También, más que la radiación acumulativa, el mayor riesgo se va a relacionar con el número de episodios agudos de quemaduras intensas por luz solar, así como también por una exposición durante la niñez, esto pues antes de los 5 años de edad. Y un 30% de estos melanomas se va a asociar con nuevos melanocíticos adquiridos. La siguiente, por favor. Sobre la etiopatogenia, pues es importante destacar que parece haber predisposición genética. La frecuencia de melanoma familiar es de un 8 a 12%. Y pues se ha sugerido que un gen en el cromosoma 9p va a mostrar vínculo con las etapas tempranas de la transformación maligna y que los cromosomas 1 y 6 se relacionan con las últimas etapas de avance de la neoplasia. Aquí pues se trata de un gen de supresión tumoral, el CDKN2A, que va a estar codificando una proteína inhibidora de sinasa. También van a existir mutaciones adicionales, pero pues aquí es importante considerar a aquellas que son como más relevantes, que van a ser en los genes de pigmentación, que es el MC1R y el TYR, y también recordar al gen BRAF, esto porque pues ya existen medicamentos dirigidos hacia este, y también la alteración en el brazo corto del cromosoma 16. La siguiente, por favor. Bien, sobre la topografía de las lesiones, alrededor del 90% de los melanomas se va a iniciar en piel, pero también hay un porcentaje, bueno, el resto, que es el 10%, que se va a presentar en mucosas o también en el globo ocular. El melanoma va a afectar cualquier área de la superficie cutánea y pues en las estadísticas en raza blanca muestran que hay mayor frecuencia de localización en la espalda para el hombre y en la pierna para la mujer. En la población que presenta la referencia que consulté, nos dice que existe una clara diferencia en la distribución de esta neoplasia. Las lesiones en la espalda van a ser poco frecuentes y más del 50% de los tumores afectaron las extremidades inferiores. Pero en ninguno de los dos sexos fue frecuente en las piernas. Aquí les presento que en un grupo de 214 pacientes, alrededor de la tercera parte de los tumores tuvieron una localización en la región plantar. Esta fue del 38% de los melanomas del hombre y 31% de los melanomas en la mujer. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí podemos ver el porcentaje. La siguiente.
Y aquí ya una imagen que nos muestra, ¿no? Un melanoma en la planta del pie y también en la piel cabelluda. La siguiente. Sobre el cuadro clínico, este se caracteriza por una tumoración que va a ser pigmentada, cuyo color va a variar de un café oscuro a negro y va a tener salida de pigmento hacia la piel circunvecina y también va a presentar bordes irregulares. Menos frecuentemente va a ser eritematosa y sin pigmento aparente, y en este caso se le denominaría melanoma amelánico, que solamente representa de 2 al 8% de los casos. El tamaño puede variar desde algunos milímetros a varios centímetros. Al principio nos vamos a encontrar con una superficie que es lisa, después se va a ulcerar y se cubre de costras melicéricosanguíneas. Y puede haber sensación de dolor, esto porque pues, hay una predisposición a metástasis al sistema nervioso central y también prurito y lesiones satélite. La siguiente, por favor. Bueno, hay que evaluar el ABC de la piel. Y bueno, aquí la A nos va a hablar sobre asimetría. Nos dice que un lunar sano va a tener un aspecto ovalado o redondo. Y bueno, esto se podría decir que pues, la mitad del lunar va a coincidir con su otra parte. La B nos habla sobre los bordes del lunar. Nos dice que algo sano va a tener una forma regular y va a ser nítida. En cuanto al color, pues un lunar sano no debe tener áreas de diferentes tonos. Y sobre el diámetro, pues un diámetro mayor a 6 milímetros ya puede sugerir malignidad. Y sobre la evolución, la lesión que crece muy rápido en menos de 6 meses también pues, puede representar malignidad. La siguiente, por favor. El melanoma es un tumor generalmente pigmentado con diferencias clínicas e histológicas que van a dar lugar a 4 tipos clínico-patológicos con diferente comportamiento biológico. Vamos a tener el melanoma lentigo maligno, el melanoma de extensión superficial, el melanoma nodular y el melanoma acralentiginoso. De todos estos, la variedad nodular va a ser la que tiene un peor pronóstico. Pero vamos a empezar a explicar lo que es el lentigo maligno, también conocido como melanosis precancerosa de Dubreuil y o peca melanótica de Hutchinson. Esta variedad puede evolucionar hacia un melanoma lentigo maligno y constituye solamente el 10% de los melanomas. Va a ser el menos agresivo y se extiende en 10 a 20 años y se presenta con mayor frecuencia después del sexto decenio de la vida. Se va a localizar en zonas que están expuestas a la luz solar, en piel con fotodaño y principalmente esto va a ser en cara, en este caso en las mejillas y también en cuello, aunque puede estar afectando mucosas por contigüidad. Se va a iniciar con una lesión plana de color café oscuro que va a crecer con lentitud hasta 7 centímetros en promedio y va a mostrar elevaciones oscuras con hiperqueratosis y ulceración. Se conoce como lentigo maligno cuando está confinado a la epidermis, es decir, es in situ, y cuando ya invade la dermis estamos hablando de un melanoma lentigo maligno. La siguiente, por favor. El otro tipo clínico es el melanoma de extensión superficial. Este constituye un 40-50% de los melanomas. Se va a presentar entre el cuarto y quinto decenio de la vida. Va a ser más común en espalda en varones y en piernas en mujeres. La lesión va a medir unos 2.5 centímetros de diámetro. Va a ser plana o poco infiltrada y a menudo arciforme, de bordes y pigmentación irregular y de color café rojizo, azul grisáceo o negro. Cuando ya hay presencia de hemorragia en este tipo de lesión, está hablando de un crecimiento vertical, y entendemos como crecimiento vertical cuando pues, ya esté invadiendo epidermis, dermis o incluso tejido celular subcutáneo. La siguiente, por favor. Tenemos el melanoma nodular. Esta va a ser la forma más agresiva y representa de 10 a 20% de los melanomas. Por lo general ocurre entre el quinto y sexto decenio de la vida y va a predominar en el tronco de los varones. Se observa como una placa o tumoración semiesférica de aspecto nodular de más de 6 milímetros de color café a azul oscuro o negro. Su superficie es lisa, ulcerada o vegetante y tiene bordes irregulares
que pues por lo regular se asientan en piel normal. Otro clic, por favor. Y bueno, aquí algunos ejemplos. La siguiente. Bien, otra forma clínica es el melanoma acralentiginoso. Este se observa a menudo en personas de raza negra en un 60% y es la forma más frecuente en México. Va a afectar las palmas de las manos, plantas de los pies o falanges distales. Este se suele acompañar de paranoquia, está entendida como una infección de los pliegues del tejido que rodean las uñas y también de distrofia ungueal. Va a producir manchas pigmentadas irregulares de un crecimiento radial, es decir, que crece sobre la superficie de la piel, o también da lugar a una banda pigmentada ancha con pigmentación del pliegue ungueal, y esto es lo que se conoce como signo de Hutchinson. Otro clic, por favor. Otro. Bueno, aquí podemos verlo, la representación de este signo. Y bueno, en etapas avanzadas puede generar también formas exofíticas o salientes. La siguiente. Tenemos también el melanoma amelánico, que este casi siempre es tumoral, de color rosado, y en 1 a 5% de los casos el melanoma primario va a estar oculto y solo se van a observar las metástasis, las cuales por lo general van a ser a ganglios. El melanoma de mucosas, este presenta un aspecto clínico e histopatológico semejante a los del cutáneo y en la boca predomina en paladar y también en mucosa gingival. Casi siempre va a aparecer como una lesión pigmentada y también puede ser conjuntival, intranasal, genital y anorrectal. La siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, pues también puede ser por la clínica, nos podemos apoyar también de la dermatoscopía, pero lo que va a verificar el diagnóstico va a ser la biopsia. Y esta de preferencia debe ser excisional. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Que pues nos referimos a cuando se retira todo el tumor. Pero en aquellas neoplasias grandes se puede hacer una incisional en la que solo se retira una parte del tumor. Y este tipo de biopsia se va a obtener del lugar más elevado u oscuro. Y bueno, en las imágenes podemos ver ejemplos de dermatoscopías que nos muestran la asimetría y los diferentes tonos de pigmento que se va a encontrar en este cáncer. La siguiente, por favor. El factor pronóstico más importante de supervivencia va a depender del espesor de la lesión o índice de Breslow. Este se mide con un micrómetro adaptado al microscopio, desde la capa granulosa hasta la parte más profunda del tumor. Es decir, pues nos va a decir hasta dónde hay pigmento o atipia celular. Breslow lo dividió en 5 grupos, que pues van desde menores de 0.76 milímetros hasta aquellos que son mayores de 4 milímetros. Esta clasificación se ha relacionado con la supervivencia a 5 años. Y pues vemos que entre más superficiales estén, es mayor la supervivencia, un 96%, y pues ya entre más profundos disminuye a un 47%. La siguiente. Bueno, también les dejo aquí la clasificación TNM de este tipo de cáncer, para que la chequen después. La siguiente. Y sobre el tratamiento, pues el quirúrgico va a ofrecer la única posibilidad de curación. Una vez que se confirma el cáncer con biopsia, es necesario que se realice una operación en un lapso de 1 a 2 semanas. La biopsia del ganglio centinela también es muy importante en el pronóstico. Esto en estadios 1 y 2 del melanoma. En caso de encontrar un ganglio positivo, pues se va a realizar linfadenectomía. Aquí es importante la participación del dermatólogo para el diagnóstico temprano y también el tratamiento quirúrgico. Esto puesto que en manos expertas la precisión del diagnóstico clínico en etapas iniciales va a ser muy alta, ¿no? De un 80 a un 90% y pues puede ser curable. Los márgenes quirúrgicos para el tratamiento de melanoma se establecen de acuerdo al espesor de la lesión con el índice de Breslow. Aquí les presento la tablita para que también vean
Y también se puede emplear la cirugía de Mohs, la cual va a permitir conservar el tejido sano en áreas de importancia estética y también brinda la posibilidad de detectar una enfermedad que sea subclínica. En etapas avanzadas no hay tratamiento eficaz, a veces es muy radical, con vaciamiento ganglionar y amputación de extremidades. El tratamiento del melanoma metastásico a ganglios linfáticos va a consistir en la combinación de intervención quirúrgica e interferón alfa. Y pues este último disminuye las recurrencias y también eleva un poco la supervivencia del paciente. La siguiente, por favor. Y bueno, ya por último, recordar que el 13 de junio es el Día Mundial del Cáncer de Piel. La siguiente, por favor. Y eso sería todo. ¿Dudas? Creo que Todo no. está súper Nada, bien, gracias. bueno, es bastante larguito el tema, pero bien. Entonces, yo creo que seguimos con farmacología. ¿Ya pueden ver mi pantalla, compañeros? Está Apenas cargando. está cargando. Ya se ve. Ahí ya se ve. Okay. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas farmacodermias, en específico de la necrólisis epidérmica tóxica, o también llamada síndrome de Liel, síndrome del gran quemado o necrosis aguda diseminada epidérmica del tipo 3. Como dato curioso, voy a mencionar que pues esta fue descrita en 1956, pero inicialmente fue descrita como una enfermedad o una entidad similar a la escaldadura por estafilococos. Sin embargo, posteriormente fue descubierta que ambas entidades eran completamente diferentes y esta se debía pues a una causa medicamentosa principalmente. Ay, Dios. Ahora, este es el índice que vamos a abarcar. Son 9 puntos. Bueno, aquí me faltó un punto que sería el diagnóstico diferencial y vamos a empezar por la definición. Esta se define como una reacción cutánea adversa grave consistente, bueno, que consiste en necrosis generalizada de los queratinocitos. Esto en el contexto de una activación inmune inapropiada por ciertos medicamentos o sus metabolitos. Si bien en la definición menciona que pues, es de una causa medicamentosa, también puede asociarse en menor grado a ciertas infecciones, que lo vamos a ver posteriormente durante la etiología. Y pues esta es la NET o la necrólisis epidérmica tóxica, que la voy a estar mencionando como NET, se clasifica dentro de las enfermedades ampollosas exfoliativas agudas, como lo podemos ver en esta tablita. Y pues vemos que su principal diagnóstico diferencial va a ser con el síndrome de Steven Johnson y se van a diferenciar por el porcentaje de desprendimiento de acuerdo a la superficie corporal, ya que en la NET va a haber un porcentaje mayor al 30%, mientras que en el síndrome de Steven Johnson va a haber un desprendimiento menor al 10%. Y pues también hay un espectro, el cual es como que una combinación o más bien un intermedio entre la NET y el síndrome de Steven Johnson, el cual se llama el síndrome de superposición, el cual abarca un desprendimiento del 10 al 30%. Y pues aquí algo característico va a ser que existe una separación entre la epidermis y la dermis, originando la formación de ampollas, y también vamos a encontrar una descamación epidérmica. Y pues aquí justamente vemos este desprendimiento de la epidermis, dejando al desnudo la dermis. Ay, permítanme un segundo. Ah, bueno. Y bueno, también debemos tener en cuenta que hay dos espectros, una NET con manchas, en la cual sí va a haber ciertas máculas, y también hay un espectro que se menciona como un NET sin manchas, en la cual aparecen simplemente las ampollas y todo este desprendimiento del epidermis. Ahora, hablando de la epidemiología, se menciona que hay una mayor incidencia en pacientes mayores de 40 años.
Sin embargo, también encontré que hay dos picos de incidencia, uno en menores de 10 años y otro en mayores de 80 años. Hablamos que de esta necrólisis epidérmica tóxica aproximadamente vamos a encontrar de 0.4 a 1.9 casos por millón de habitante por año, esto a nivel mundial. Tiene una ligera, un ligero aumento en el sexo femenino. Quizá no sea tan significativo, pero pues es importante mencionarlo, ya que por cada caso de hombre vamos a encontrar 1.5 casos de mujeres. También la mortalidad oscila entre el 20 al 25%, sin embargo, esta va a aumentar en los ancianos, llegando hasta el 70%, pero pues más adelante también vamos a ver que este pronóstico de mortalidad también está influenciado por la edad del paciente, por el grado de desprendimiento y por algunos resultados de laboratorio que también son importantes investigar. Y del 100% de los casos, aproximadamente el 20% van a ser casos pediátricos. Estos casos pediátricos casi siempre van a estar, ¿cómo se dice? Van a estar relacionados con ciertas infecciones. Y bueno, aquí tenemos una pequeña tablita en la cual tenemos algunos factores de riesgo, iniciando por la inmunosupresión. Esto, como puede ser en el caso del trasplante de médula, también en individuos infectados por VIH, ya que se menciona que los pacientes VIH con VIH tienen un riesgo de desarrollar toxicodermias de 100 a 1000 veces mayor que la población en general. También un factor de riesgo es el lupus eritematoso sistémico, la malignidad, en específico las leucemias, el linfoma y los tumores sólidos. También encontramos que la enfermedad de injerto contra el huésped, ya que se menciona que tiene una patogenia similar a la necrólisis epidérmica tóxica. Y por último, un factor de riesgo sería la raza, ya que hay una mayor predisposición en cuanto a la raza asiática y a los negros. Esto porque tienen cierta predisposición genética que igualmente vamos a abarcar más adelante durante la patogenia. Ahora, en cuanto a la etiología, pues ya habíamos estado como que mencionando que aproximadamente el 94% va a ser de una causa medicamentosa. Y aquí tenemos una tablita con algunos de los medicamentos que están confirmando y con otros que tienen un riesgo bajo. Estos son a los que más le vamos a poner atención. Se menciona que aproximadamente el 35.1% va a ser a causa de anticonvulsivos aromáticos, como puede ser el caso de la motrigina, la carbamazepina, la fenitoína y el fenobarbital. En segundo lugar tenemos a los antibióticos con un 33.3%, como puede ser el cotrimoxazol y otras sulfamidas. Sin embargo, estos dos prácticamente se pelean como que el primer lugar en quién causa más necrólisis epidérmica tóxica, pero pues son los que más debemos tomarlos en cuenta. Y en tercer lugar tenemos con un 24.6% al oxicam y a otros AINES. Por otro lado, la neviparina es un inhibidor de la transcriptasa reversa no análogo de nucleósidos que se emplea en el tratamiento del VIH. Entonces, si hablábamos que el VIH tiene un mayor riesgo de padecer esta necrólisis epidérmica tóxica, obviamente con la administración de este tipo de medicamentos, pues obviamente aumenta el riesgo de forma grave. Y pues también tenemos otros medicamentos como puede ser el allopurinol. Este se asocia a un haplotipo que lo vamos a mencionar más adelante. Y el allopurinol tiene un mayor efecto o una mayor incidencia de causar necrólisis epidérmica tóxica en la raza asiática. Ahora, dejando de lado los medicamentos, pues también hablábamos que en menor porcentaje las infecciones, las causas infecciosas, pues también tienen cierto papel en esta necrólisis epidérmica tóxica. Y estas infecciones, estas causas infecciosas usualmente se asocian a casos pediátricos. Estos pueden ser por Mycoplasma pneumoniae, por virus del dengue, por virus de la hepatitis A, por una reactivación de infección del citomegalovirus, por el herpes virus, y también se ha asociado a una... Bueno, se ha asociado a una administración de agentes de contraste y también a la vacunación triple viral. Ahora, en cuanto a la patogenia, se han implicado los siguientes mecanismos. Estos cuatro mecanismos, en conjunto con la predisposición genética,
Es la hepatogenia actualmente aceptada como parte de la necrólisis epidérmica tóxica. En este vemos que se debe a una reacción de hipersensibilidad retardada de tipo 4, también a una citotoxicidad contra los queratinocitos mediada por algunas sustancias linfocíticas, una reacción citotóxica del tipo 2 y una necrólisis no mediada inmunológicamente. Y pues aquí tenemos justamente la predisposición genética. El más importante va a ser el haplotipo HLA-B12, ya que es el que más se encuentra en las enfermedades que cursan con necrólisis epidérmica tóxica. Pero pues también tenemos algunos haplotipos que son específicos para cierto tipo de medicamentos, como puede ser el caso de la carbamazepina con el antígeno leucocitario humano B en el alelo 1502, el alopurinol, que ya hablábamos de la raza asiática, que sería en el antígeno leucocitario humano B en el alelo 5801, y las sulfamidas, que sería en el antígeno leucocitario humano A29, B12 y DR7. Y también se ha visto una asociación en cuanto a al genotipo de acetiladores lentos. Ahora, como parte de las vías de la patogenia, vamos a hablar de dos teorías que son comúnmente muy aceptadas. Primero vamos a hablar de las vías de señalización del FAS y el FAS ligando. Se menciona que los queratinocitos suelen tener una expresión débil con el ligando FAS. Sin embargo, este ligando FAS usualmente se desarrolla dentro de la célula. Este FAS, en una situación patológica, no estaría dentro de la célula, sino que más bien estaría, ¿cómo se dice? Se expresaría en la superficie del queratinocito, como aquí vemos en la imagen. Al estar expuesto, pues prácticamente va a favorecer la unión con el ligando FAS, o sea, el FAS-L se va a unir al FAS, y por lo tanto va a generar la activación de las caspasas, en específico la caspasa 8, la cual es la que genera la apoptosis de los queratinocitos. Esta es una de las teorías aceptadas. Por otro lado, también se menciona que los queratinocitos pueden metabolizar anormalmente el agente responsable. Una vez que metabolizan el agente responsable, que en este caso sería pues los medicamentos, van a producir un metabolito, el cual se va a unir al complejo de histocompatibilidad tipo 1, y al unirse este metabolito a este complejo, pues este complejo va a poder unirse al receptor de la célula T, o también al receptor de la célula natural killer, ya que estos dos células van a ser las principales que generan la apoptosis de los queratinocitos. Y aquí tenemos justamente esta unión. Aquí se está presentando justamente el metabolito, bueno, este es el queratinocito, ¿no? Aquí está presentando el metabolito y vemos que pues interactúa con el receptor en este caso de la célula citotóxica, y esto genera que estas células comiencen la secreción de ciertas citocinas y quinocinas, como puede ser el caso de la perforina, granzima, y en el caso de la célula natural killer, también sería la granulocina. Entonces, la perforina al salir pues va a ayudar a generar ciertos poros en el queratinocito, ayudando a que la granzima entre. Una vez que la granzima entre, la granzima y la granulocina entran, pues prácticamente también tienen en común la activación de la vía de las caspasas. Aquí. Y pues prácticamente la granulocina, la perforina y la granzima B se mencionan que están contenidas en ampollas y se han identificado pues en estas lesiones, siendo la granzulocina una de las, una molécula, bueno, es la molécula más citotóxica que se encuentra en el fluido de las ampollas. Y pues vemos aquí una pequeña flechita que señala que pues también activa a las caspasas. Por otro lado, también tenemos al interferón gamma, el cual también favorece la expresión del ligando FAS en los queratinocitos y pues obviamente también favoreciendo la activación de las caspasas y por lo tanto la apoptosis de los queratinocitos. Por otro lado, también encontramos al factor de necrosis tumoral alfa, el cual induce la expresión del ICAM-1. El ICAM-1 es una molécula de adhesión, el cual ayuda a reclutar más linfocitos TCD8 citotóxicos, por lo cual pues también aumenta la citotoxicidad. Y por último, aquí también tenemos algunas interleucinas que pueden llegar a participar, principalmente la interleucina 15,
ya que se ha demostrado que promueve el desarrollo, la expansión, y el mantenimiento y la supervivencia de los linfocitos T-CD8 citotóxicos. Y pues obviamente de esta manera, si está aumentando pues, la supervivencia y mantenimiento de estos linfocitos, pues aumenta secundariamente las citotoxicidad y a la producción de citocina. ¿Hay algo en esto? Y bueno, ahora pasando a la fisiopatología, vamos a tener tres puntos muy importantes. El primero va a ser la pérdida cutánea, que es extensa, y esto va a generar una pérdida masiva de fluidos. Secundariamente, el paciente puede presentar fracaso renal agudo clasificado de forma prerrenal. Y también vamos a encontrar una pérdida de la función de la barrera contra las infecciones y contra la sepsis. Esto, la pérdida de la función de la barrera, porque pues recordemos que estamos perdiendo prácticamente toda la epidermis y está dejándose la dermis expuesta al exterior. Y bueno, en segundo lugar tenemos la respuesta inflamatoria sistémica, la cual va a ser precedida por una respuesta inflamatoria local, la cual se asocia con una circulación de citoquinas o la circulación a una, bueno, y posteriormente a esta circulación, a esta circulación de citocinas, pues ya se presenta la respuesta inflamatoria sistémica. Y bueno, gracias a esta respuesta inflamatoria sistémica, pues vamos a encontrar taquicardia, taquipnea, fiebre y leucocitosis. También vamos a encontrar que el paciente va a estar en un estado de hipermetabolismo y puede haber también un mayor riesgo de infección y riesgo de disfunción orgánica. En tercer lugar, tenemos la afectación de las mucosas, principalmente la mucosa orofaringe, la mucosa bronquial. Aquí vamos a encontrar una formación de restos epiteliales, disfagia, dificultad para eliminar las secreciones, formación de atelectasias e insuficiencia respiratoria aguda. Por esta afectación de la mucosa bronquial, pues prácticamente el paciente puede requerir ventilación mecánica y pues también esta ventilación mecánica pone en riesgo pues a presentar algunas complicaciones asociadas al soporte ventilatorio. Entonces pues también debemos tomarlo en cuenta. Ahora, para las manifestaciones clínicas hay una división y vamos a iniciar por la fase prodrómica. Esta tiene una ventana prácticamente de 1 hasta 4 semanas desde que se toma el medicamento para la aparición de esta fase. Y esta va a ser pues prácticamente muy inespecífica y tiene como que cierta, se parece pues prácticamente a un cuadro catarral. Y vamos a encontrar pues al malestar general, a fiebre mayor a 39 grados. También vamos a encontrar congestión nasal, mialgias, atralgias, cefaleas, anorexia, conjuntivitis, rinorrea y eritema difuso sin exantema. Este eritema difuso no siempre va a aparecer en esta fase, pero pues también es importante mencionarlo. Y esta fase prodrómica va a tener una duración bastante variable, ya que puede durar desde 2 días o puede extenderse hasta las 2 semanas. Ahora vamos a seguir con la fase de necrólisis o el periodo de necrólisis y pues este se va a caracterizar por un exantema morbiliforme, el cual va a poseer algunas máculas mal definidas que van a ser púrpuras del centro, van a ser dolorosas y van a estar asociadas al prurito. Estas usualmente tienen un inicio súbito y simétrico que clásicamente se localiza en el tronco y en la cara y posteriormente se va extendiendo hacia las partes, bueno, hacia las extremidades, hacia el cuello y hacia otros lugares. Y usualmente respeta las plantas de las manos y las palmas. Posteriormente a este exantema, tenemos la aparición, bueno, aquí tenemos una imagen del exantema, y posteriormente tenemos la aparición de algunas ampollas flácidas y flictenas. Y con la aparición de estas ampollas, pues prácticamente vamos a encontrar también la aparición de dos signos muy característicos. El signo de Ashway-Hansen, o también llamado el signo de Nikolsky indirecto, el cual va a hacer que al aplicar a presión sobre una ampolla intacta, o sea, una ampolla que sigue bien formada y no está rota,
al presionarla, pues prácticamente el líquido se va a extender o se va como que a disparar, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Bueno, va a crecer hacia los lados la ampolla, se va como que a extender, va a crecer hacia las zonas adyacentes o las zonas que le están rodeando. Y pues también tenemos el signo de Nikolsky, el cual lo tenemos aquí prácticamente, el cual va a ser un desprendimiento del epidermis con el toque digital o con el mínimo roce que podemos generarle, no sé, al paciente. Aquí tenemos otro ejemplo. Y pues gracias, bueno, secundaria al signo de Nikolsky, pues vamos a encontrar estas grandes erosiones exudativas dolorosas, en las cuales prácticamente podemos ver a la dermis que está enrojecida, está brillante y en algunas ocasiones también podemos encontrar cierto exudado capilar. Y en un inicio, si recuerdan, hablábamos de una entidad que sería una necrólisis epidérmica tóxica, pero que no exantémica. Esto quiere decir que no hay presencia de máculas, estas máculas características de la necrólisis epidérmica tóxica. Aquí como tal ya va a comenzar a dar esta apariencia de quemado sin la aparición anterior del exantema. Ah, y bueno, algo también importante que mencionar es que hablábamos que la necrólisis epidérmica tóxica pues se caracteriza porque hay una afectación de más del 30% de la superficie corporal. Sin embargo, cuando la afectación es mayor al 60% de la superficie corporal, diremos que el enfermo está en un estado crítico. Ahora aquí tenemos algunas otras imágenes en la cual igual vemos el signo de Nikolsky, este desprendimiento epidérmico. Tenemos aquí justamente lo que vemos la epidermis, roja, brillante y con un exudado capilar. Aquí igualmente tenemos el signo de Nikolsky, este desprendimiento, aquí también. Ahora, vamos a seguir con la afectación de las mucosas. Suele encontrarse una afectación de las mucosas entre un 40 hasta un 30% de los casos y pues esto se va a caracterizar por encontrar erosiones dolorosas, ampollas y úlceras dolorosas. Y la mucosa que va a estar mayormente afectada va a ser la boca o la orofaringe. En esta vamos a encontrar cierto grado de mucositis y también pues vamos a encontrar todas estas lesiones que serían erosiones, ampollas, úlceras e incluso costras, como se ve en la imagen. Estas lesiones en la mucosa oral pues prácticamente van a generar que pues el paciente tenga una disminución en la ingesta de alimentos, provocando así desnutrición y deshidratación. En segundo lugar, la mucosa más afectada va a ser los ojos. En esta algo característico va a ser encontrar la conjuntivitis purulenta. Sin embargo, también podemos encontrar otras afectaciones como puede ser una queratitis, fotofobia, dolor, erosiones corneales y sinequias. Incluso como una complicación puede ser la pérdida permanente de la visión. Y en tercer lugar va a ser la afectación de la mucosa genital anal, en la cual va a haber una denudación de la mucosa, pudiendo encontrar vulvovaginitis, sinequias vaginales y retención urinaria. Y bueno, estos tres prácticamente son las tres mucosas que mayormente van a estar afectadas en este orden de aparición, principalmente la boca, después ojos y después genital. Sin embargo, también se puede afectar el esófago, la tráquea y los bronquios. Y cuando hay una afectación justamente de estos epitelios es cuando vamos a encontrar estos signos y síntomas tanto respiratorios como gastrointestinales, como puede ser la disnea, taquipnea, epistaxis, hipoxemia con cambios radiológicos, dolor abdominal y diarrea. Ahora, posterior a eso tenemos un periodo de reepitelización, el cual también varía bastante, ya que puede ser de una semana a tres semanas, incluso se puede extender hasta dos meses en áreas de presión o en pliegues macerados y en las mucosas. Durante este periodo, pues prácticamente podemos encontrar hiper o hipopigmentaciones. También vamos a encontrar la onicomadesis, que va a ser el desprendimiento pues, de la uña, y la madarosis, que va a ser el desprendimiento o la pérdida de las pestañas. Y en cuanto a complicaciones, estas son algunas de las que podemos encontrar. Sin embargo, esta lista prácticamente podría extenderla bastante. Y más adelante viene una pequeña tabla en la cual vienen algunas otras complicaciones. Y pues entre estas, una de las principales van a ser los cambios pigmentarios, la cicatrización aberrante, la anoniquia, la alopecia cicatrizal,
la estenosis vaginal anal uretral y esofágica, la fimosis y sinequias vaginales y las sinequias oculares. Y pues bueno, ya lo dividimos nosotros en cuatro fases, todo lo que serían las manifestaciones clínicas. Sin embargo, pues aquí les dejo esta pequeña tablita en la cual lo dividen, es un pequeño resumen de todo lo que ya he hablado. Y aquí lo dividen únicamente en tres fases. Y ahora en cuanto al diagnóstico, voy a iniciar con el diagnóstico de laboratorio. Sin embargo, pues también no hay que dejar de lado pues todo lo que sería la historia clínica junto con la anamnesis y la exploración física, principalmente porque pues debemos indagar qué tipo de medicamento pues fue el que tomó para que pues ya no lo vuelva a tomar en su vida. Y también pues los factores de riesgo asociados ya anteriormente mencionados, como eran la inmunodepresión, si es que está infectado por VIH o etcétera. Y pues bueno, en cuanto al diagnóstico de laboratorio, estos son algunos de los posibles exámenes de laboratorio que menciona la guía de práctica clínica que debemos realizar cuando nos llega un paciente con necrólisis epidérmica tóxica. En primer lugar, la biometría hemática. En esta podemos encontrar eosinofilia, linfocitosis con linfocitos atípicos, anemia normocítica hipocrómica, eritrosedimentación aumentada. En los tiempos de coagulación podemos encontrar un tiempo de protrombina y tromboplastina alargados. En el perfil hepático podemos encontrar hipoproteinemia y un aumento de las transaminasas. Y también, como ya estuvimos hablando bastante, que estos pacientes suelen tener cierta predisposición hacia las infecciones, pues también se recomienda realizar ciertos hemocultivos como de la piel, un cultivo de la orina y hemocultivos de ciertos orificios. Esto por la afectación de las mucosas. Ahora, en cuanto al diagnóstico histopatológico, pues sí se recomienda la biopsia de la piel para este análisis. Esto puede ser mediante una biopsia por punch, así lo encontré, o una biopsia por raspado. Sin embargo, pues también debemos tener todos los cuidados en la piel por todas las posibles infecciones que pues, hemos estado repitiendo, ¿no? Que pueden asociarse a estos pacientes. Y bueno, en este podemos encontrar la separación de la unión termoepidérmica, como se ve en esta imagen. Esta separación subepidérmica, pues prácticamente es la que favorece la formación de ampollas a este nivel. También podemos encontrar un infiltrado mononuclear discreto y una necrosis confluente de la epidermis. Algo también que podemos encontrar son las células de Liel, la cual van a ser unos queratinocitos necróticos con un núcleo pignótico. Y la guía de práctica clínica menciona que pues, también vamos a encontrar un edema subepidérmico, una formación bulosa y una epidermólisis. Ahora, aquí tenemos algunos de los diagnósticos diferenciales. Principalmente va a ser con el síndrome de Stevens-Johnson. Ya lo habíamos mencionado en un inicio, ya que este presenta un desprendimiento menor al 10% de la superficie corporal y pues la necrólisis epidérmica va a ser mayor al 30%. Por otro lado, tenemos a las quemaduras térmicas, a la epidermólisis ampollar, al síndrome de la piel escaldada estafilocócica, que esta justamente era la enfermedad con la que inicialmente como que se asociaba o se creía que eran similares, sin embargo, pues ya se vio que no. También debemos diferenciarlo de la pelagra, del eritema polimorfo y del pemphigo vulgar. Ahora, como parte del tratamiento, ¿a qué hora nos veríamos, doctora? Disculpe. Entonces van a continuar a las 11. Sí, doctora. Bien. Muy bien. Bueno, nada más antes de que se salgan de la sesión, nada más el doctor Montes ya les comentó sobre su práctica de reanimación cardiopulmonar, soporte vital en adultos, ¿verdad? Sí, doctora. El 8 de noviembre, recuerden bien, va a ser de 10:30 a 12:30.
Yo espero que a más tardar mañana o el viernes les digo el material que van a tener que llevar. Me refiero a material en el hecho que al menos la vez que se pudo hacer, los únicos grupos que lo pudieron hacer presencial llevaban guantes de nitrilo. Y aparte, bueno, su cubrebocas ya saben, van a ir de uniforme. Lo menos de cosas que lleven de mochilas y demás. Y se va a llevar a cabo en la explanada que está fuera de lo que es el área del comedor. Entonces, detalles más menos, yo se los hago saber oportunamente. Para que vayan ese día, tienen que repasar el manual que ya incluso ustedes leyeron y contestaron cuando hicieron el taller de RCP en adultos. Es el taller del soporte vital, que es del CISESBI. Para que lo repasen, creo que a lo mejor alcanzan a ver algunos temas teóricos, ¿no? Estos días próximos. Sí, doctora. Sí, ¿verdad? Muy bien, Paula. Entonces, ¿ir con el uniforme completo o solo bata? Yo creo que va con, bueno, déjame preguntar, pero lo más probable es que sea un uniforme completo. Pero lo deja, pregunto. Esos detalles se los voy a dar. Yo creo mañana nos dicen, nos dan así la definición exacta. De su grupo nadie va a ir a internado, así que, porque hay otros talleres ofertados, pero para los que se van a internado ahora en enero 2022. Quiero pensar que para el próximo semestre, cuando ustedes vayan terminando, habrá algunos talleres que se oferten. Anticipadamente les digo, aunque el plazas para Hospital General de México hay más ahora en enero, también las hay para julio, y para ese hospital les exigen llevar el ACLS y el ATLS. Pero los da el CISESBI y les da la constancia oficial y formal para que ustedes puedan cubrir ese requisito ante la probabilidad de que quieran escoger Hospital General de México para su internado. Bueno, si no hay más nada, pues entonces tomen este relax y luego terminan su clase. Les felicito, muy buenos temas, hacen muy buena revisión y pues aprovechenla mucho porque de alguna manera les ayuda para repasar rápido más adelante, ¿sí? Pues buen día, nos estamos comunicando. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buen día. Gracias, doctora. Bonita.